Hola amigos, antes de comenzar este video, quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros del canal y obtener beneficios como stickers exclusivos, así como la atención y resolución de dudas de manera personalizada. Es por eso que no esperes más y sé miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este video. Matricaria recutita o manzanilla, por su nombre común, esta especie vegetal es utilizada para eliminar náuseas, mejorar la mala digestión y aliviar los gases, además de prevenir problemas gastrointestinales como la gastritis y úlceras gástricas. Esto se debe gracias a sus propiedades antiinflamatorias, digestivas y antiespasmódicas, controlando la producción de ácidos grasos en el estómago. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto bioactivo con propiedades relajantes, siendo indicado para ayudar a disminuir el estrés, la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Sus partes utilizadas son las flores. Recapitulando, la manzanilla puede ayudar a mejorar el sueño gracias a la apigenina. También puede aliviar problemas estomacales. Gracias a sus propiedades antimicrobianas puede evitar el crecimiento del Helicobacter pylori. Puede prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que es rico en luteína, quercetina y esculetina. Antioxidantes que evitan la oxidación de las células de grasa, ayudando a equilibrar los niveles de colesterol total y colesterol llamado de baja densidad o colesterol malo, previniendo de esa manera el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio o derrame cerebrovascular. De igual manera, los flavonoides presentes en la manzanilla también promueven la elasticidad y la salud de las arterias, mejorando la circulación en la sangre y previniendo la presión arterial alta. Por si fuera poco, es auxiliar en el tratamiento de la ansiedad y el estrés, puede controlar la diabetes, alivia cólicos menstruales, también puede ayudar en el tratamiento de la candidiasis, promueve la salud de la piel y alivia la gripe. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas que ayudan a mejorar los síntomas de los estados gripales y resfriados como la tos, ronquera, dolor de cuerpo, irritación y congestión de la nariz. Agradecer y hacer una mención honorífica a todos los que dejan sus super gracias y comparten los videos, ya que de esta manera ayudan a mejorar el canal. Y bien amigos, escriban abajo en la caja de comentarios ¿qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.